Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión nuevamente de Conduce Empresarial TV. Mi nombre es Marco Peña y me siento muy agradecido de que nos acompañen en esta nueva emisión. Hoy me encuentro acompañado nuevamente de Gregorio Pardueles. ¿Cómo estás, Marco? Emocionado de tenerte aquí otra vez, platicando de un tema siempre muy interesante sobre emprendimiento o el sector empresarial. Y precisamente el tema que anunciamos hoy son pymes, pequeñas y medianas empresas, Gregorio. Sí, hoy reservamos el tema. Primero, antes de entrar en materia, déjate, te comento. El miércoles pasado tuvimos el evento en Innova UNAM. Así es. El cual lo hemos capitalizado muy padre. Hemos sacado muchas empresas que nos han pedido que les platiquemos qué más podemos hacer por ellas. Qué es lo que Círculo Empresarial les está ofreciendo. Por eso se me ocurrió este tema ahora, ¿no? Hablar de pymes en general, así de una manera muy relax y únicamente comentando lo que hemos logrado a través de este año y medio. Sí, hemos dedicado en cierto modo todos los programas a hablar sobre emprendedores, aquella situación de barreras o qué es lo que necesitarías para emprender. Pero es cierto, también identificamos en el evento pasado esa necesidad de hablar específicamente ya de las empresas que ya están trabajando, ¿no? Llámese pymes, o tal vez un poquito más abajo una microempresa, que también nos va a comentar de eso. Sí, mira, este programa nació con la visión de ser un portal para todos aquellos emprendedores que quisieran venir y platicarnos. Para todas aquellas empresas que quisieran dar a conocer las opciones de desarrollo. Y lo que Círculo ha hecho es formar una estructura en cuanto a hacer networking, hacer eventos presenciales. Inclusive próximamente en este año vamos a empezar a hacer turismo de negocio. ¿Turismo de negocio? Wow, sí. Suena muy interesante. Sí, vamos a hacer turismo de negocio, primero Dios, a Baja California. Estamos haciendo los tratos con eso. Ahí tiene la primicia de... eso es una forma distinta de complementar lo que es hoy los negocios en una forma diferente. Sí, vamos a hacer actividades hacia la zona de Baja California, en la cual vamos a tener varias actividades y no necesariamente más van a ser de negocios, sino de desarrollo personal, ¿no? Pero bueno, nuestro tema, si quieres, vamos a empezar a platicarlo desde el punto de vista... ¿Qué hemos dicho cuando vinieron gente talentosa como Ignacio? Oye, ¿qué va a hacer una persona para iniciar tu negocio? ¿Te late? Me parece perfecto. ¿Qué va a hacer una persona para iniciar su negocio? Pero tal vez rescatando desde el punto de vista que tienes, Gregorio. O sea, lo tomarás desde ese punto. Mira, más bien vamos a tomarlo desde un contexto muy, muy general. Escuchamos. Por ejemplo, a ti, Marco, ¿cómo se te ocurre que tú dirías hoy voy a emprender un negocio? ¿Qué evaluarías tú para hacer ese negocio? Pues una vez que surge una idea, definitivamente todo surge a raíz de una idea, una inquietud, algo que te gusta, que te agrada o... hay muchas variantes. A veces de repente hay quien habla de negocio y lo ve con términos de números, ¿no? Una situación, una oportunidad de negocio. De negocio. Me parece que tenemos que hacer una pequeña pausa. Sí. Una pequeña pausa para aplicar algo ahí. Esto es transmisión en vivo. Nos vemos en un momento. Y continuamos aquí en Conduce Empresarial.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y continuamos nuevamente con ustedes, gracias por esperar, una pequeña pausa ahí en una circunstancia externa que de repente acontece, pero ya estamos de vuelta nuevamente con ustedes para seguir platicando algo sobre pymes. Pymes. Gregorio. Sí, estamos platicando ahorita del hecho de por qué voy a poner un negocio, ¿no? Y te decía yo la pregunta, ¿cómo es que a ti se te ocurría poner un negocio ahorita? ¿Qué considerarías? Bueno, si me preguntas específicamente a mí, es por algo que me inquieta, me agrada, me apasiona, me llama la atención, totalmente en gusto y pasión. Pero no solamente es el único detonante, de repente es la situación de ganar dinero. Vemos en las circunstancias oportunidad de ganar dinero o algo que está demandado en gran cantidad, que decimos, wow, ahí hay que apostarle, ¿no? Y tal vez son dos opciones, a mí se me ocurren, por algo que te apasiona o por querer ganar dinero. Son detonantes para querer poner una empresa. Ok, y también podríamos incluir que es por tradición familiar. Tradición familiar, muy buena. Podría ser porque por costumbre, porque tú ves a lo mejor que en tu familia todos usan taxi y entonces por eso te gustan los taxis, o tu papá es contador y quiere ser contador, o te encontraste un amigo que es basquetbolista y tú quieres hacer algo en el basquetbol. Ok. ¿No? Puede ser por oportunidad. ¿No? Oportunidad, me comentabas ahorita en el corte, ¿no? Oye, pero si yo veo que está la influenza. Lo que pasó en la influenza, yo vi que aparecieron demasiadas marcas de gel antibacterial, ¿no? Cuando antes era algo que ni considerábamos, ni siquiera en restaurantes o estarlo buscando en baños o lugares públicos. Sí, oportunidad, ok. Ok, entonces, todos estos factores te llevan a tener una idea de negocio, ¿no? Normalmente en las generaciones anteriores se decía, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un negocio, en este momento lo visualizo y veo cómo me hago de recursos, me hago de gente y lo pongo y ya. ¿Resultado que tenemos con ello? Pues que fracasan los negocios, las aperturas. Exacto. Y no todos se consagran o son marcas exitosas. Exacto, mira. No analizamos productos, no analizamos situación del mercado, no tenemos inclusive a veces capacidad.
Si a mí me dices ahorita, oye, haz un gel antibacterial, pues lo único que puedo hacer es ir a comprarlo a donde, al mejor postor, pero eso no me va a garantizar mi éxito, ¿no? ¿No? Entonces, lo que tienes que hacer hoy es realmente usar las herramientas que existen. Y esto es lo principal, son el plan de negocio, que ahorita platicamos con él. Pero tú dijiste la parte más importante, tu pasión. Sí. Tu pasión. ¿A ti qué te apasiona, Marco? ¿Qué me apasiona? Tres cosas que te apasionen que tú quisieras convertir en negocio. Ah, caray. Híjoles, muy, muy buena pregunta. La primera que me viene a la mente son payasos. ¿Te gusta la parte? Me entusiasma el payaso como un personaje que crea emociones, un artista muy completo que trasciende una cuarta pared, entonces creo que es un buen agente de interacción con el público. Uh-huh. Y eso me agrada mucho. Y como plan de negocio no lo he visto, apenas lo estoy creando, estoy haciendo mi plan de negocio, gracias a todo lo que hemos estado platicando acá, uh-huh, me han aterrizado muy buenas ideas. Esa sería la primera. La segunda, el baile, pero realmente eso lo haría por hobby. No es que me guste tanto bailar, sino creo que me gusta mirar bailar, es curioso. Pero bueno, uh-huh. Y una tercera podría ser, negocios. De repente, ser vínculo entre cómo solucionar esa situación entre personas que tienen una solución común y fungir como ese vínculo. Creo que es como que agradable, ¿no? Como que reconfortar, decir, ay, qué bueno que... Como apoyar a la gente. Señor Juan se conoció con señor Pedro gracias a que yo los puse en contacto, ¿no? Uh-huh. Se solucionaron. Creo que son cosas que me agradan. Entonces, una mente empresarial, por ejemplo, te podría decir, a ver, payasos podríamos hacer, a lo mejor un tipo stand-up de lo que ahora maneja, ¿no? Tener un escenario y crear un lugar donde pueda yo a hacer las personificaciones del payaso, ¿no? Crear las situaciones de humor del payaso, ¿no? O lo lúdico, ¿no? Después lo que me decías es... Baile. El baile. ¿Por qué no un salón de baile? ¿Por qué no dar clases de baile? ¿Por qué no motivar a la gente a hacer ejercicio, ¿no? A utilizando el baile como te guste, ya es tu modelo de negocio, ¿no? El tercero es aportar a la gente, ¿no? Uh-huh. Ya de alguna manera lo haces con un programa como este, ¿no? Tú estás recibiendo un cúmulo de ideas en las cuales tú lo estás usando, le pones tu sello particular y lo estás expresando. Entonces ya lo estamos convirtiendo en ideas de negocio. Así es como se hacen los negocios. Se hacen buscando la oportunidad. Pero hay una parte muy importante que hemos trabajado mucho y por eso Rosa María Moreno viene seguido con nosotros. Rosy, claro. Rosy, sí, la recordamos. Rosy, ella mucho lo que trabaja es conviértete en la mejor versión de ti mismo. De esos tres oportunidades que tú tienes de negocio, que las tres pueden ser muy buenas, uh-huh, hay que ver realmente cuál es tu pasión, cuál es en la que tú vas a sobresalir. Se me ocurre hasta vincularlas, ¿no? Producir un show musical donde va el baile con payasos y al mismo tiempo vinculas tal vez un sector empresarial. ¡Wow! Acabo de brindar mi idea. Ojalá no se adelanten ahí a crearla y a planificarla. Así salen las ideas, Marco. ¿Te fijas? Es más o menos sencillo hasta este punto. Uh-huh. Este punto, lo único que tienes que hacer es estar atento a qué te está diciendo el universo, ¿no? El universo te va a mostrar siempre las oportunidades, las ideas, el momento tal vez, ¿no? Hay negocios que salen de momento, como decíamos, la influenza. Bueno, pues a ver, yo tengo ahorita. Es un negocio el que tú haces de repente y te dura un poquito, ¿no? Hiciste negocio, te generó dinero. ¿Eso es lo que quieres, estar de negocio a negocio o vas a aprender algo más? Pues yo creo que son casos especiales. Si me lo preguntas a mí, pues no sé de emprender solo por generar dinero. Suena triviado, pero creo que de repente al emprender un negocio nos ha quedado claro que no siempre va a haber éxito. Van a haber circunstancias adversas que te van a frenar, te van a detener un poco, inclusive hasta fracasar en la realización de esto. ¿Y qué sucede? Que cuando lo estás haciendo con esa situación de por dinero, la decepción es muy fácil, muy o más grande, ¿no? Entonces, cuando estás en algo que te apasiona,
me da la impresión que puedes afrontar mucho mejor esa situación, ese reto, y continuar, mantenerte firme en ese objetivo, en esa idea, en esa inquietud que tienes para llevarla y verla a cabo consumada. Claro, pero hay otro detalle. Si tú vas a estar lanzando negocios a cada rato, pues entonces ya tienes un problema porque nunca vas a poder consolidarte, ¿no? Ah, oh, muy buen punto. Y en ese inter, a lo mejor yo tengo el primer negocio y tengo éxito y me hago de ciertos recursos. Uh-huh. A lo mejor el segundo así, pero en el tercero o cuarto a lo mejor no. Ya perdiste y ya volviste a empezar. Y el tiempo no pasa en balde, el tiempo tienes que aprovecharlo, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no hacer un algo que te sea rentable, que lo consolides y alejarte de la estadística del 80% de fracasos de los emprendimientos, ¿no? ¿Y cómo te vas a alejar? Bueno, primero, si ya pusiste tu ser, tu capacidad en lo que te apasiona, fíjate qué padre, tú te acabas de encontrar que tus tres pasiones las puedes usar en una, ¿no? Hay muchos que pueden hacer su pasión de esa manera. A mí, tú y yo compartimos la misma, ¿no? A mí me gusta la parte de la consultoría, de aprender enseñando, ¿no? Bien. Desde que yo daba clases, el dar clases, tú tienes que estudiar para darlas, ¿no? Cuando tú vas a preparar una ponencia para gente, un ponente que va a hacer una hora de exposición, tiene que estudiar al menos 50 horas su exposición para que le salga bien. Sí, para que no sea algo fortuito de que, ay, es que si no me ponen mi imagen, no sé de qué voy a hablar, ¿no? Bueno. Ok, entonces, eso es lo que tienes que consolidar. Pero para consolidarlo, tienes que buscar los apoyos. Y eso es lo que Círculo Empresarial ha estado haciendo. Te proporciona hoy día los apoyos necesarios. Fíjate. Tenemos la asesoría invaluable de Innova UNAM. En Innova nos están proporcionando todos los servicios que tiene la incubadora como incubadora para poder medir y dimensionar tu negocio. En el término de su incubamiento, que es el PICE, uh-huh. ellos ya sales con un plan de negocio. El plan de negocio, en cierto modo, va a tener todos los elementos necesarios para consolidar o llevar a la meta esa idea. Ya tienes un objetivo. Y tu objetivo te lo vas a plantear no para un año, ¿no? Te lo vas a plantear para 4 o 5 años. O hasta lo grande que quieras que sea. Y además, es modificable cada un X tiempo. Porque salen nuevas tecnologías, conoces nuevas oportunidades, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno. Segundo, tienes asesoría con los mentores que tenemos en Círculo Empresarial. Cada una de las personas que han venido aquí a Círculo Empresarial tienen esa virtud. A todos nos gusta apoyar a los emprendedores o a los empresarios. Y tenemos el conocimiento. Yo en lo particular tengo 24 años como consultor de empresas. Bien. ¿No? O sea, ya en ese inter he hecho algunas asesorías, ¿no? Desde empresas chiquititas hasta hacer muchos años consultor en GE, que es la empresa más grande en México, en el mundo, ¿no? Bien. Pero también te falta algo más. ¿Qué necesitas para llevar a cabo tu sueño? Bueno, una vez cubierto lo primero, lo que dices, ya tenemos la idea plasmada. ¿Sí? Ya vamos a empezar a hacer plan de negocios. Sé lo que necesito, sí. ¿A qué más vamos a ir? Capital. Capitalizarte. Uh-huh. ¿Cómo se capitalizaban nuestros papás o inclusive mi generación? Pues la banca es obviada, ¿no? Ajá. Pero si no podías la banca, préstamos a familiares, abuelo, tío, al tío o la tía rica, uh-huh. La herencia de familiar lejano. Así es. Uh-huh. Y hoy en día en México hay, como tal vez nunca antes, las opciones de financiamiento disponibles casi para todo mundo. Fíjate, tenemos un organismo que es de la Secretaría de Economía que se llama INADEM. Ok, INADEM. INADEM tiene ventajas, desventajas. La desventaja principal es que es sumamente complicado sus convocatorias, que si la 5.1, que si la 4, que si la 2, y abren y cierran por tiempos, ¿no?
Porque dan muchísimos recursos y ellos, por el mecanismo que han optado, es por hacer partidas y esas partidas ponerlas disponibles de acuerdo a que se vayan saturando. Es válido, pero es un poco complicado. Al INADEM tú puedes acceder por distintas instituciones. Puedes ir a la FINSA, puedes ir a Bancomex, inclusive en algunos bancos privados te pueden asesorar con esos recursos, ¿no? Uh-huh. Pero ellos, fíjate cómo México hoy ha cambiado y es un cambio bien interesante. Antes tú llegabas y pedías dinero y te lo prestaban. Ah, sí, ¿quieres cuánto? Sí, con gusto. Uh-huh. Hoy ya no. Hoy si tú dices, oye, quiero un crédito PYME, que así es el producto de muchas empresas, dices, ah, ¿quieres un crédito PYME? Tu plan de negocios. Y esto en medida también para asegurar esa inversión que se capitalice y permita seguir operando a otros nuevos proyectos y el propio emprendedor inicial se consagre en algo que beneficie a la economía. Hay algo que si nos queremos consolidar como empresarios tenemos que entender. El dinero tiene un valor, ¿no? Indiscutible. El que te lo da no es que te lo vaya a dar porque le sobre. Es porque ese dinero quiere hacer que se multiplique de alguna manera. Así es. Tú que lo recibes, es que lo estás usando porque lo vas a multiplicar. Entonces tienes que hacer un vínculo con la gente que te va a prestar el dinero. Uh-huh. Y yo creo que es muy sano que la gente, institución que te esté otorgando ese dinero, pues te diga, oye, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Dime qué necesitas y hacemos un plan de negocio. Entonces ya cuadramos una incubadora tipo InnovaUNAM, ya cuadramos una institución y ya cuadramos a la persona que ya sabe hacia dónde va. Pero bueno, INADEM te funciona hoy yendo a INADEM e inclusive ya tienes lo que se llama hoy el fondo PYME. El fondo PYME lo puedes acceder desde tu casa. Búsquenlo ahí como fondo PYME, tal cual, te metes y te incubas completamente en línea. Puedes tener, no me sé exactamente el dato, pero ayuda hasta con unos 400 mil pesos. Que yo creo que para una PYME que estamos hablando de 10, 15 trabajadores o gente que estamos colaborando, pueden servir, ¿no? Bastante bien. Y las tasas que están manejando en ningún caso pasa de un 19% anual. Es muy accesible. Tienes eso desde cualquier parte de la República, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la parte del Distrito Federal, contamos con el apoyo de Fondeso. Fondeso es el Fondo para el Desarrollo de las Empresas de la Ciudad de México. Es un fideicomiso. Este fideicomiso es prácticamente un INADEM, con la diferencia que ellos funcionan todo el año. Ellos no tienen convocatorias. Ellos no tienen convocatorias, funcionan en las delegaciones. Tú vas, solicitas a Fondeso, y Fondeso, el problema que tiene es que tiene una demanda excesiva, ¿no? Más o menos de que tú llegas con Fondeso a que te acreditan, que metes tu plan de negocio, tu proyecto, a que te acreditan, pasa un mes, el problema radica en que es muy demandado. Ahí también nosotros los estamos ayudando. Estamos ayudando a las gentes que lo quieren porque estamos en la parte de InnovaUNAM, del círculo empresarial, ayudando a que sean aceptados rápidamente todos los proyectos. Banca privada, tenemos apoyos por medio de Inbursa de 30 mil pesos a 250 mil pesos. Tenemos una alianza muy padre que nosotros podemos darte crédito de 1 millón hasta 12 millones de pesos sin grabar tu bien raíz. Son muchos beneficios en opción de capitalizar el proyecto o idea que tengas en mente, lo que estoy escuchando. Y además hay otra cosa. Te podemos dar, en base a tu proyecto, nuestra opinión. Te voy a decir que me encuentro muchas veces. Oye, voy a poner una panadería. Sí. Ok. Voy a poner una caja, ¿no? Porque yo quiero que todo salga con computadora muy bonito. Ok.
¿Qué computadora voy a comprar? Ah, es que acabo de ver que, no sé, el HP 4800 es la última y vale 10,000 pesos. ¿La necesitas? ¿Estás refiriéndote a optimizar? Optimizar tal vez los recursos para que a lo mejor tu presupuesto, si en un momento tiene una cantidad, puedas optimizarlo para que se reduzca y el financiamiento o el crédito que vayas a ocupar no sea tan grande y sea más fácil de pagarlo o liquidarlo. Exacto, porque hay que pagarlo. Está muy bueno, creo que no está quedando claro. Reforzando lo que hemos venido platicando, si es la primera vez que ven este programa, pues ya van a entender. Bueno, no entender, sino darse la idea de la magnitud de cómo podemos apoyarlos. Tenemos que ir a una pausa comercial nuevamente, sí. Gregorio. Estamos hablando hoy acerca de pymes, sobre lo que es necesario, cómo la inicias y una vez que la tienes, vamos a ir platicando sobre sí. eso. Sí, ahorita vamos a ver qué fortalece, ¿verdad? ¿Mm? Excelente, seguimos con ustedes. Vamos a un corte comercial. Esto es Conduce Empresarial. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Y ya estamos de vuelta nuevamente. Estábamos platicando sobre las parte de créditos. Distintas opciones de financiamiento uh-huh. para implementar esa idea de negocio. Uh-huh. Sí, fíjate que ya por último, existe también hoy un mecanismo que se llama los créditos a fondo perdido. El fondo perdido lo que es el crédito que tú solicitas bajo un proyecto y este proyecto lo metes
te lo financia la empresa, perdón, la empresa, el organismo, te lo financia, te van a estar auditando que tú cumplas con ello, y al final del tiempo no vas a devolver ese dinero. Pero la única condicionante es que tú sí cumplas tu plan de negocio y que apliques como tú hayas esperado o hayas dicho que ibas a hacerlo. Ejerza al pie de la letra lo que estoy colocando en mi plan de negocio. Y de hecho, como tú lo dijiste, es al pie de la letra el asunto. Sí, adquiero equipo, marca tal, en tal lado, ahí es donde lo debo adquirir. Exacto. Bien. Exacto, ¿no? Y luego... Bueno, esas son las diferentes formas de financiar un proyecto. Un proyecto. Ya vimos la visión, ya vimos que va a ser tu sueño, que si es lo que te gusta. Ahora plasma en un plan de negocio, me acerco a esos mentores que puedan apoyarme, y de ahí el financiamiento, ya bueno, que defino lo que necesito, busco el financiamiento. Uh-huh. ¿Cómo inicio la constitución de mi empresa entonces? Ok. Mira, de una manera tradicional, antes teníamos únicamente tres maneras, ¿no? Uh-huh. Que era el régimen de pequeño contribuyente, ¿sí? Que hoy cambió, hoy se llama RIF, ¿sí? Podemos ser persona física con actividad empresarial y podemos ser una S.A. En la parte de régimen de incorporación fiscal, les invito también a que evalúen. Hay muchísimas opciones hoy para constituirse como tal. Esto es para los micros que no van a exceder en su facturación de 2 millones de pesos. Bien. ¿No? En un año. De ahí investiguen, pueden poner en su buscador RIF, así tal cual, y tienes un montón de facilidades, ¿no? Es R-I-F. R-I-F, ok. ¿Mm? Para personas físicas, bueno, pues te vas, te das de alta en Hacienda. Y para constituirte, ya no vas a necesitar tanto de ir con un notario. Hablas de personas morales. Ya como persona moral, para hacerte un S.A. La persona moral tiene la gran ventaja de que tiene una solidez más fuerte cuando se va a volver proveedora de las grandes cadenas de servicio, por ejemplo, de empresas más consolidadas. Bien. Sí, ya tiene que buscar el empresario el régimen que le corresponde, y para eso viene otra virtud que tenemos en Círculo Empresarial. Tenemos que buscar al contador adecuado. Contador adecuado. Sí, tiene que ser un contador que sepa el manejo fiscal. No se trata de evadir impuestos, se trata de manejar nuestro mejor esquema fiscal. Bien, creo que es un punto importante. A veces que piensan que el mejor contador es aquel que evade o cuadra para que no tenga que pagar. No, ¿cómo lo dijiste ahorita? El que mejor tiene tu esquema fiscal. Un esquema fiscal extraordinario. Sí, y ahí también va mucho la parte de la constitución, de la persona. Ya está disponible, y si no está, ya estamos a 15 días, de poder manejar el régimen simplificado. Régimen simplificado. Ajá. Régimen simplificado va a ser una persona moral que se puede constituir desde una sola persona, un solo socio, y se constituye ante el SAT. No necesitas un notario y lo haces como con 300 pesos aprox. ¡Wow! Eso suena muy accesible. Entonces, en cuestión de trámites de este tipo, ¿no? Que antes eran engorrosos, estabas precisamente un notario y un capital mayor. Imagínate, Marco, que vas y ya te haces S.A., ¿no? Los beneficios ya para una S.A., como los mencionas, son muy amplios, claro, más que una persona física. Entonces, sí, el beneficio es indiscutible. Ahora, insisto, no es para todos. Aquí tienes el contador tiene que evaluarte cuál es el régimen que te conviene, ¿no? Bien. Uh-huh. Bueno, ya te constituiste. Ahora, ¿qué va a pasar? Tienes que operar. Y para operar, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar la gente que ya tiene el conocimiento, ¿no? Primero, fíjate cómo es organizado esto para apoyar a la gente nueva que está empezando. ¿Cuánto tienes que invertir si vas a poner una oficina, Marco, aprox? Tienes que invertir en la renta del local, que eso es la renta corriente y dos adelantadas, por lo menos, ¿no? Una oficina de 5 mil pesos, ya le estás metiendo 15 mil pesos. Yo creo que 5 mil es muy, muy económica. O sea, estoy pensando en una zona que tal vez me convenga, ¿no? Uh-huh. Un Polanco, Santa Fe, lugares
Vete por algo. Son más caros todavía. 15 mil pesos entonces. 10 mil más los depósitos serían 30 mil en el espacio físico. Y luego la tenemos que vestir. Mobiliario. Uh-huh. Sí, tenemos que poner todo el funcionamiento, telefonía, internet, mobiliario, computadoras, etcétera. Uh-huh. Tenemos hoy ya la facilidad de que podemos, dentro de los aliados del círculo empresarial, darles domicilio comercial y fiscal a muy bajo costo. Entonces damos la posibilidad de que trabajemos, si somos todavía muy chiquitos desde la casa, con un lugar en accesible en un edificio de oficinas, ¿no? Tenemos ya tres aliados que manejan ese tipo de concepto. Entonces, para constituirnos, pues ya nos sirve. Tenemos al contador. Manejamos ya hoy con la tecnología toda nuestra oficina virtualmente, cosa que antes no hacíamos. Antes, si tú querías emitir tu factura, tenías que ir a tu computadora y la hacías desde tu oficina. Hoy, desde tu celular, puedes tener absolutamente todo. Manejas todo lo que manejes de base de datos, documentos, etcétera, lo puedes manejar, y existen distintas opciones. Está OneDrive, está Dropbox, está Google Drive, ¿no? Tu sistema administrativo, nosotros hemos evaluado varios y proporcionamos la asesoría de primera instancia con el que consideramos mejor, por el servicio que nos da, que es Gestionix. Gestionix. Uh-huh. Uh-huh. Gestionix, manejas todo tu infraestructura en la nube en cuestión administrativa, ¿no? Manejas tu facturación, tus pedidos, tus inventarios, tu contabilidad electrónica, todo. O sea, y lo traes cargando tú como tu oficina virtual. ¿Sí? Y tenemos la parte también que necesitamos, que es la atracción de clientes. ¿No? ¿Cómo vas a empezar a manejar tu atracción de clientes cuando empiezas, Marco? Pues, primero amigos, tal vez, puede ser, de según mi tipo de servicio, que podría ser volantear, anuncios en el periódico, recomendación, redes sociales, pero de repente ya sabes que no son tan exactas. Es que hay que saber en qué redes sociales para tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, un Facebook, aunque estás haciendo el cambio, todavía es como que una parte más social, ¿no? Uh-huh. AdWords es una parte más de negocios, más de compras de impulso, es distinto. Bien. Pero aquí viene algo muy importante. Tienes que manejar una imagen, ya que es una imagen digital. Esa imagen digital hay que saberla hacer. Tenemos que tener una página web. Página web. Tenemos que tener las redes, todas bien firmes, como Astele, ¿no? Tienes tu página web, tienes un YouTube, pues el YouTube, video, Facebook, uh-huh, Twitter e Instagram. Uh-huh. Círculo Vimeo. Empresarial está igual en las que nos conviene, por ejemplo. Por ejemplo, Círculo Empresarial no está en Vimeo porque nosotros no producimos videos. Uh-huh. Pero sí estamos en LinkedIn, sí estamos en Viaedo, ¿no? Si yo estoy haciendo, si yo soy otro tipo de empresa, a lo mejor no me conviene estar en LinkedIn, ¿no? Bien. Hay que saber la imagen, dónde la vamos a proyectar. Y para eso, igual tenemos que tener especialistas. Porque entra mucho el juego de la mercadotecnia, los colores que pongas en tu página, qué tipo de búsquedas hagas en Google. No sé si sepas que hoy ya tú puedes hacer que tus anuncios, con ciertas herramientas, le aparezcan a agentes que, según sus métodos de búsqueda. Entonces, la imagen digital hoy en día es prioritaria en una empresa. Y para eso necesitas la gente que te lo sepa hacer, ¿no? Y además necesitas también lo que hoy hay mucho en la calle, ¿no? Que son los ejercicios de networking. Networking. Sí, el networking, por ejemplo, Círculo Empresarial lo usa, pero de una manera un poco distinta. Nuestro networking, lo que hacemos es, damos temas de valor, ¿sí? Y buscamos hacer la interacción ahí mismo. No dejar a la gente suelta, sino por medio de nuestros asesores que podamos llegar a la integración, ¿no? Y el networking es muy padre.
Ahorita el empresario, yo considero que esta es una apreciación muy personal, tiene un problema. Existen hoy una gran difusión de muchos eventos gratuitos. Se anuncian muchos como networking o como pláticas y son gratuitas. El problema es, ¿a dónde llegas con la gratuidad? ¿Hasta dónde puedes tú o considerar la gratuidad para hacer crecer tu negocio? ¿No? ¿Tu negocio es gratis? Definitivamente, en medida que tú le das un valor a tu propio negocio, es también como puedes ver el valor en la inversión para capacitarte o tener un resultado. Exacto. Si bien es cierto que puede haber eventos gratis que den un beneficio, tal vez no todos los eventos gratuitos tengan ese beneficio. Mira, hay eventos que vienen por empresas consolidadas. Por ejemplo, estuvimos hace un mes y medio en un evento de Entrepreneur. Excelente, ¿no? Y fue gratuito. Y fue gratuito. Pero estaban los patrocinadores ahí. Por eso se hace la gratuidad. Imagino que ese evento tal vez fue en beneficio también de suscriptores o gente que ya ha tomado cursos pagados también con ellos. De hecho, ese evento fue abierto a público, gratuito. Sí. Entonces, la gente hoy, el empresario, tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde llegar con la gratuidad. A mí me pasó de la plática que tuvimos en UNAM, tres gentes me han dicho, ¿sabes qué? Es que yo únicamente voy a eventos gratuitos y con eso me estoy capacitando. Oye, está bien, mi siguiente pregunta es, ¿hace cuánto estás yendo a eventos gratuitos? Ah, pues ya tengo 6 meses. Ah, perfecto. ¿Has avanzado? No, pero en algún momento lo voy a empezar a hacer. ¿Eso es la idea de negocio que tendríamos? Pues no, habría que tener un resultado y no tendría que ser todo gratuito. Yo creo que es muy sano hacer relaciones que sea un pacto entre los dos. Uh-huh. Si tú me vas a ayudar a posicionarme en redes sociales, yo voy a vender, entonces pues, tú también vas a ganar. Tu negocio es ayudarme a mí a eso. Yo creo que es justo que los dos ganemos, ¿no? Sí. Si yo tengo un conocimiento que yo te puedo aportar, justo es que tú me lo pagues, ¿no? Ahora, ese trabajo es lo que hace el círculo empresarial, porque también hay muchos que dicen que saben, ¿no? Y no saben. Desafortunadamente vivimos una época que hay un montón de coach. Demasiada información se convierte también en desinformación. No, y muchos coach, porque leyeron un libro, ya vienen y te dicen que lo saben, ¿no? Entonces hay que buscar a esa gente certificada. Bien. En círculo empresarial ha pasado mucha gente que llegan con nosotros. Oye, nosotros sabemos cómo generar ventas. Oye, ¿y sabes la estructura de ventas? ¿Sabes a usar el tema de un CRM? No, ¿qué es un CRM? Entonces no sabes de ventas, amigo. Porque hoy la venta se maneja mediante un CRM. El CRM es la estructura que tienes que tener para tú poder manejar la base de datos que tú creaste con una campaña que hayas hecho de atracción, ¿no? Y por eso también hoy tenemos, por ejemplo, para la parte de ventas, todo el apoyo necesario. Porque si bien tú lo dijiste, el dinero no es lo principal por lo que vamos a hacer una empresa. Es la consecuencia, ¿no? Lo principal es porque nos sentimos a gusto, porque nos gusta. Sí, lo hemos platicado. La decisión de emprender o llevar a cabo tu propia idea y plasmarla y hacerla crecer es porque te tiene que inquietar tanto tenerla así muy dentro para que cualquier adversidad no te desinfle prácticamente y abortes la situación. Claro. Pero necesitamos, en cualquier negocio, tener dinero. Y para tener dinero necesitamos ventas. Y para las ventas, nosotros como círculo empresarial creemos mucho en la programación neurolingüística. La programación neurolingüística hoy en día la tenemos con dos personas. Uno que nos los da a manera de ejercicio personal, como uh-huh. crecimiento o desarrollo personal, que es Francisco. Bien. Sí, y tenemos también una personalidad como René Rodríguez, que tiene una empresa que se llama Master Coach, que ellos son expertos en hacer crecer negocios. Y ahí tenemos su currículum, ¿no? Y también aquí entraría a Rosy. Rosy yo la pondría al principio. Rosy la pondríamos como el inicio de la mentalización, okay, para empezar a trabajar.
Perfecto. Pero Rosy sí tiene la capacitación en programación neurolingüística, pero ella se ha enfocado en su vida. A ella le gusta encaminar a la gente a que llegue a su éxito. Y hay gente como René, que es cuate, lo que le encanta es vender, ¿no? Ventas. Es vender, es una persona activa. Vamos a... Hay otro tema que tenemos que desarrollar para ir recapitulando y cerrar la intención de hoy en hablar acerca de pymes, ¿no? Uh-huh. En forma global, desde un inicio, cómo se va creando y los pasos necesarios. Si bien escucharon todo esto, se han dado una idea de lo que en general engloba todo esto. Tal vez ya lo están viviendo, tal vez algo se le está fuera, se le está yendo fuera de esa visión, y hoy es lo que estamos queriendo realizar, ¿no? Englobar todo esto. ¿Podemos hacerlo así en el poco tiempo que nos queda, Gregorio? Sí, mira, aquí lo que nosotros pedimos y ofrecimos es que hagamos relaciones sanas, que analicemos con quién. Tenemos hoy en Círculo Empresarial el objetivo de hacer nuestros consultores. Nuestros consultores son gente que están apoyando o al empresario o al emprendedor. Si eres emprendedor, nuestro consultor te va a acercar con la institución o con el organismo adecuado. Y si ya eres empresario, te va a acercar con los empresarios ya consolidados. Yo quiero ponerlo, a lo mejor suena atrevido, pero como lo estoy entendiendo, Círculo Empresarial precisamente está otorgando que se acerquen, precisamente, la invitación es que se acerquen al Círculo Empresarial para escuchar esa consultoría, para poderlos sugerir, o con base a ese diagnóstico podría ser, darles una ubicación de dónde podrían estar o a dónde apuntalarlos en su proyecto, como esté, sea el inicio o ya está en proceso. Le vas a también dar una opción de proveedores certificados que van a fortalecer esos puntos que tú vas a identificar como que hay que trabajar. Así y tal es. Vez el emprendedor se puede dar cuenta, puede aceptar esa oportunidad, o por lo menos va a saber qué es lo que necesita reforzar en su proyecto de negocio. Claro. Y vamos a cumplir con el objetivo de seguir apoyando a esa situación. Sí, perfecto. Pero el empresario también. El empresario ya cuando tú formas una empresa, cuando ya estás trabajando, normalmente nos vamos a una zona cómoda. Sí. Nos vamos a la zona, ya está trabajando, ¿no? Por ejemplo, el que puso su negocio, no, ya sabe que abre su cortina, tal vez, y llega la gente y la cierra y pues, se acabó. Salieron mis gastos, ya, hice, ya, ¿no? Tengo lo que necesito, un poquito más de lo que ganaba o algo así, y ya. Y viene la competencia natural, porque viene otra gente atrás con ideas que va a venir y te va a comer. Y entonces de repente resulta que ya alguien te comió porque ya innovó, porque ya trajo algo nuevo. Por ejemplo, yo usaba a lo mejor un sistema que muy bueno, hay una marca que es Aspel, que la tienen 750 mil empresas en México, pero a lo mejor viene alguien que mete un gestiones y se hace mucho más rápida la atención. Y entonces, este que no innovó, se lo va a comer el chico, porque el emprendedor viene con hambre, ¿no? El empresario muchas veces caemos en zona cómoda. Lo que tenemos que evitar es eso. Y para evitar entonces el empresario que se quede en zona cómoda, lo que tiene que hacer es ser activo. Igual, vamos a los networkings y vamos a hacerlo al revés. Si al emprendedor le estoy diciendo, vamos a que te asesores, el empresario, ¿qué de asesoría? Y te vas a mantener fresco. Porque yo igual al estar con una gente como tú que está emprendiendo, yo me nutro de tus comentarios. Sí, una retroalimentación. Por eso hacemos los eventos, por ejemplo, que nos han invitado ya de un año para acá en Innova a evaluar proyectos de incubamiento. Está muy padre porque hemos encontrado cosas súper dinámicas, ¿no? Está la invitación. Fue muy rápido, es difícil platicar de todos los puntos en una hora o menos de una hora, pero confiamos en que este programa les dio la oportunidad de englobar nuevamente la intención que hemos venido realizando semana a semana en Círculo Empresarial a través de este programa que es Conduce Empresarial TV aquí en Aztele. Así que los invitamos más que nada a que se acerquen a recibir esa consultoría. ¿Esto cómo la se recibe? ¿Es gratuita? ¿Tiene un costo? Mira, el dimensionamiento la primera vez es gratuito 100% para que nos conozcan. Eso es algo que aportamos
la gente que estamos dando la mentoría, ¿no? Uh-huh. Ya de ahí hacemos un plan de trabajo. No es un plan de negocio, es un plan de trabajo. Plan de trabajo. En el cual a lo mejor necesitas únicamente una pequeña opinión empresarial o hacemos toda una reorganización, ¿no? Lo valioso aquí que veo es que precisamente con esa entrevista van a poder identificar si hay una área o algún punto que reforzar. Vas a poderles brindar esa opción de solución o tal vez van a saber dónde buscarles por su cuenta. Da el dato rápidamente porque ya tenemos que despedirnos casi. Gregorio. Nos pueden encontrar en www.circuloempresarial.mx, en redes sociales, en Facebook como Círculo ME, en el teléfono 67 14 60 51, en la Ciudad de México con el 55, y en contacto arroba circuloempresarial.mx. Pues nos tuvimos que ir un poquito rápido, Gregorio. Gracias por compartir esto y traerlo aquí a todos los que nos están viendo. Tenemos una cita la próxima semana con todos ustedes para abordar un nuevo tema de apoyo al emprendimiento o al empresario aquí en Conduce Empresarial TV. Mi nombre es Marco Peña y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.